Hemos estado trabajando en la conformación de un espacio político para que presente candidaturas, presente proyectos, por sobre todas las cosas, para la próxima elección de diputados nacionales y provinciales. Creemos que es un momento en que el justicialismo debe fortalecer su hegemonía política en la provincia. Tiene que dejarse en claro que aquí hay un proyecto de gobierno, programas de gobierno en ejecución, que hay líderes políticos, que hay un partido político que pretende seguir siendo el que gobierne la provincia y el que esté legitimado políticamente en la provincia como corresponde, que es el justicialismo. Entonces hemos conformado un espacio de trabajo, un equipo de gente que está involucrada en querer seguir manteniendo los lineamientos y fortalecer los lineamientos que tiene nuestro gobierno, que son básicamente el de generar riqueza en la provincia, generar más fuentes de empleo, generar mejores condiciones salariales, mejores condiciones de vida de la gente y un combate frontal contra la pobreza. Creo que son los dos lineamientos básicos de una gestión de gobierno que nosotros apoyamos y que queremos profundizar a través de una propuesta legislativa. Entonces hemos trabajado todo este tiempo en establecer un marco de consenso, de amplia participación, y eso es lo que queremos volcar en una lista de candidatos, que va a tener representantes de los sectores juveniles, de los sectores históricos del Partido Justicialista, de dos sectores importantes que creemos que tenemos que llevar a la Cámara, que son la salud y la educación. Va a haber representantes en lugares expectantes de nuestra lista para que lleguen a la Cámara gente de la salud y la educación. Va a haber también gente del deporte, va a haber gente de los estratos vecinales, que son aquellos que tienen el contacto directo con la gente de nuestros barrios y que pueden transmitir las necesidades prioritarias de la gente de los barrios. Todos ellos van a estar representados también de los gremios, porque el sector gremial es un sector importante del justicialismo que también va a tener su representación.